Chicos, chicos, acaba de pasar una cosa. Me acaban de llamar que me han cogido para el casting presencial de Top Gamers a Barcelona. Tengo que ir el 18 a Barcelona. Empezamos bien el año, Levi, chicos, fucking hell. Chavales, nos vamos. Hasta luego. Vámonos, chicos, let's go. A por el puto casting. Bueno, chicos, al palo. Empezamos con buenas sensaciones. No controlo mucho aún la osmostro. Un simio. Tenemos a mi hermano y a un niño de 14 años por aquí también. Quedó la mamá. Situación, chicos. Son las 2 de la madrugada. No tengo nada de sueño. Estoy pensando en todo lo de mañana. Qué puta realidad. Estoy aquí, en este fondo. O sea, estoy en una ventana, está guapísimo. O sea, tienes el fondo este aquí de cristal. Y hay una repisa enorme y estoy ahí tumbado. Y ahora, pues, mi plan va a ser estar aquí escuchando música hasta que me duerma, hasta que me centre. Y me quede más tranquilo hasta mañana y todo eso. Pero vamos. Voy jugando con la camarita y con el pause y estoy. Es que es la mayor oportunidad y es lo que más ilusión me hace a mí mismo en mi vida y hay que ir a por ello, gente. Hay que ir a por ello, cueste lo que cueste, como sea. Cueste lo que cueste, tiene que ser nuestro, chicos. Así que nada, ya os contaré mañana en despertarme y me mentalizaré toda la mañana. La idea será a las 4, a lo mejor 4 y algo, salir hacia el sitio y hacer lo que sabemos y demostrar lo que valemos. Voy a intentar dormir y descansar y nos vemos, chicos. Chicos, momentos previos antes del casting. ¿Qué había que hacer? Pues no me iba a quedar encerrado en la habitación rayado. He salido a dar una vuelta por el centro y de tiendas un poquillo a ver. Y he visto cosas súper chulas en la tienda de Nike. Hay una camiseta del PSG guapísima que puede ser que caiga. Puede ser que caiga y así, pues mira, oye, no voy tan nervioso al casting. Son las 2 menos cuarto, hasta las 5 aún queda. Has pasado mucho para llegar hasta aquí hoy. Vamos. Pero en ti lo vas a hacer bien, lo vas a hacer putamente bien. Son muchos
momentos ya en el canal, mucho tiempo. Y esta es la gran oportunidad de tu vida. En estos 19 años no ha habido otra oportunidad como esta. Quiero que la aproveches, quiero que salgas, que disfrutes, que saborees el momento. Pero cree en ti, ve a por todas, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso, lo vas a hacer bien. Y pase lo que pase, siempre vas a seguir siendo Bruce. Y la gente va a estar orgullosa de ti, pase lo que pase. Estás lejos de casa, en un sitio desconocido. Y hasta aquí no has llegado por ninguna casualidad, te lo has ganado. Así que sal ahí y sigue demostrando todo lo que vales. Sal ahí y demuestra todo lo que tú vales. Y que la gente de verdad del canal y todo eso esté orgullosa. Sal ahí y represéntalo, hazlo por ellos, por ti, por ellos. Por toda la gente que en su día no ha creído en ti. Hazlo por todo eso. Saca esa rabia, saca el significado, saca el todo, tío. Saca el todo, tú puedes. Tú puedes, eres increíble. Solo tienes que creerte y confiar en ti. Solo tienes que creerte y confiar en ti. ¡Vamos! 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 Lo puedes hacer, lo puedes hacer. Lo puedes hacer, eres lo que buscan. Eres lo que buscan. Mírate, eres lo que buscan. Simpático. Sabes estar en escena. Sabes jugar, sabes hacer todo lo que piden. Eres lo que buscan, créetelo. Créetelo que eres lo que buscan. Te quieren a ti, no quieren a nadie más. Te quieren a ti. Tenlo claro, tenlo claro. Tenlo claro, te buscan a ti, te buscan a ti, tenlo claro, bro. Lo vas a hacer perfecto, lo vas a hacer increíble. Es tu prueba, es tu momento, es tu momento. Esto es lo tuyo, has venido hasta aquí por eso, es lo que más quieres ahora mismo. No hay nada que quieras más. Esto es todo lo que quieres. No hay más. No hay más. Dalo todo. Dalo todo. Fuera nervios. Fuera vergüenza. Siendo Bruce una vez más. Es una habitación más grande con más gente, pero estás en tu habitación. Delante de las cámaras. No le tenemos miedo a la cámara. Nos encanta la cámara. Nos gusta la cámara. Queremos o no queremos entrar. Queremos entrar. Así que vamos a por todas y a por ello. Eres el mejor, eres lo que quieren, eres lo que ellos quieren. Todo va a salir bien, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer increíble. Estás entrenando en los circuitos, te lo sabes. Has corrido en el circuito de Cataluña, te lo sabes. Sabes las frenadas, sabes qué coches son buenos. Has jugado al Clash Royale muchísimo en el Fortnite, ni te cuento, puede que haya gente mejor, pero tu personalidad no la tiene nadie. Tu carisma y tu personalidad y tu actitud no la tiene nadie. Créetelo, no lo tiene nadie. Eres único, bro. Eres único. Eres único. Hay mucha gente ahí que te valora, que te quiere, que van a estar en el chat apoyando. Hazlo por ellos, por ti, por tu familia, por la gente que no está. Hazlo por todos ellos. Perdimos amigos. Perdimos familia. Sin errores. Sin segundos intentos. Es la lucha de nuestra vida. Hoy tenemos la oportunidad de recuperarlo todo. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Chicos, nos vamos al casting. Con mucha actitud, muchas ganas y por vosotros. Sé que lo vamos a conseguir, lo vamos a hacer bien. Y va a ser una experiencia más que nos va a crecer como persona, como canal. Vamos a por todas, gente. Vamos a por todas. Coina, coina. Estamos ya de camino, chicos, en el coche. El momento más importante de mi vida de momento, de los 19 años que llevo. Así que hay que darlo todo, gente. Estamos llegando ya. Creo que lo siguiente que tendréis ya será pues cuando esté dentro del plató o cuando esté cogiendo acreditaciones y todo eso. Vamos, mis chavales, let's go. Vamos a por todas, coño. Gente, brutal.
nos anda el 303, chicos. El 303. En la habitación, el 505. Y mi número es el 404. Algo pasa. Ya. Algo pasa aquí, chavales. 100%. Estamos esperando ya en la cola para entrar. Ya nos han dado la acreditación. Y pues nada, ahora ya a bajar nervios. Centrarnos en lo que tenemos que hacer, a ser nosotros mismos y a dar lo mejor, ya sabéis. Espero que os esté gustando el vlog y que era la mejor parte aún. Me encanta que estemos en un grupo de WhatsApp, que seamos los dos de Alicante y que la primera vez que nos vemos en persona sea en el puto casting y en la misma sala. En la misma sala, o sea. Qué puto grande, hermano. Qué puto grande. Me quedo pálido. Chavales, ronda rápida, ¿de dónde sois? Murcia. Barcelona. ¿De dónde eres? Barcelona. ¿De dónde eres? De Murcia. ¿De dónde? Bueno, ¿Mallorca? ¿Soy de Mallorca? Mallorca, ya también. Yo de Valencia, de Gandía. Valencia. De mi casa. Orihuela City. Ojo, tú también estás de cerca, de cerca. No me lo grabaré, Yo la cámara está un poco abajo. Otra vez. Soy un cibo. Ahora, dilo bien alto y claro. Orihuela City, orgulloso. Gente, me han dicho que dentro no vamos a poder grabar nada, o sea que el vlog no sé cómo va a seguir, así que creo que intentaremos sacar, si salimos algo en su canal de Twitch, sacaremos los clips de ahí y poquito más, porque creo, me han dicho, a mí Suja me dijo que sí que podía vloguear, pero ahora me han dicho ahora allá arriba que no, o sea que como vamos con la incertidumbre, no sé cómo acabará esto. Lo que sí que es seguro es que luego os cuento sensaciones de cómo ha ido todo, de qué es lo que hemos hecho, porque hasta ahora ha sido una entrevista, me han dado esto y poquito más, así que os veo luego, gente. Pues chicos, momentos previos. Vamos a por todas, por vosotros, chicos. Oh. Chicos, terminamos ya el casting. Hemos llegado aquí a las 5. Esperad que os lo digo ya. Son las 10, chicos. Llevo 5 horas en plató. La verdad que estoy encantado con vivir esta experiencia. Me parece algo brutal. Hemos conocido gente muy simpática, gente que yo creo que se puede sacar de ahí una gran amistad. Y haber cerrado nosotros el casting casi prácticamente es una buena sensación. Me voy con sensaciones muy positivas en Clash Royale, en Gran Turismo también, a pesar de que este cabrón me saca de la pista, pero bueno, todo de jajas. Y en Fortnite, pues bueno, no hemos jugado del todo mal. Yo espero que valoren todo. Me haría mucha ilusión que nos cogiesen, chicos, y estar aquí poder representando sería un sueño hecho realidad. Es que ahora mismo no quiero nada más en mi vida. Quiero esto, quiero ser Top Gamers, gente. Vamos a salir del plató, vamos a llamar que nos recojan y nada, chicos, espero que este vlog os esté gustando. No he podido a lo mejor bloguear todo lo que yo quisiera, pero espero que haya quedado algo chulo, algo curioso. Seguramente va a ser algo muy único en el canal. Y ahora para salir del plató voy a sacar el Pokémon Go para verme los mapas, porque es que ahora mismo no tengo ni puta idea. Tiempo y hemos podido venir a la Sagrada Familia, así que la tenéis por ahí, os habré hecho unos planos, vamos a dar una vueltecilla. Quiero ir a por la camiseta que ayer no pude pillarme del Paris Saint Germain de Nike y nos iremos ya de vuelta a Alicante. Ha sido todo un viaje increíble, la verdad, y muy contento de la experiencia de Top Gamers y todo. Creo que os contaré más cosas en llegar a la habitación que no he podido decir aquí. Y poquito más, chicos, vamos a darle una vueltecilla por ahí, un par de planos más y ya nos toca volvernos para Alicante. Oh my god. Yo que soy muy fan de pasar frío, cuando vuestra madre os diga cogeros la chaqueta, aunque parezca que no, cogerla. Porque yo contaba con la sensación térmica y no contaba con el aire. Ahora estoy haciendo un aire y yo voy sin chaqueta. Estos zambos sí que van con la chaqueta, raro que mi hermano la lleve. Y hoy que me muero. Así solo con el jersey este. Pero bueno, ahí la tenéis. Está chula, Está chula. Sí. Y mola más la antigua, la verdad, sí, más claro, gótica. Hombre, más gótica. Más gótica, que parezco aquí experto hablando, pero vamos, que lo de gótico lo he aprendido en las clases de historia, chicos. Estudiar en sociales que para los...